Amigos y amigas de Voces por Media Calle, un gusto sí, saludarlos sí, claro. y que estén con nosotros acá, acompañándonos en un programa más de tiro de tres. Estos viernes que estamos realizando esta sección y hablando de básquetbol, sobre todo lo que está sucediendo en la NBA. Y como lo están viendo en pantalla hoy, viernes más con un invitado especial, Eduardo Castillo, un periodista de Teletica Deportes, Teletica Radio, una persona con una gran trayectoria y con gran conocimiento sobre el tema. ¿Cómo está, don Eduardo? Muchachos, ¿cómo están? Un placer enorme poderlos saludar, acompañar y hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Que, que tanto es falta hace estos espacios para hablar de baloncesto, para hablar de básquet, para hablar de este deporte que, que a todos nos apasiona y bueno, un placer enorme poderlos acá acompañar, con, estar con ustedes. Muchísimas gracias, más bien, por sacar un ratito de hablar con ustedes en un deporte que, que necesita más espacio, porque es un deporte hermoso, aparte del fútbol, siento yo que el básquet hasta es mejor en algunos aspectos. Eh, y queríamos arrancar hablando sobre di, los premios y demás que están dando en la NBA, que se habían entregado varios de la última vez que, que estuvimos en programa. Eh, vamos a empezar hablando sobre el, el quinteto defensivo de la temporada. No sé ustedes qué les ha parecido este quinteto. Honestamente siento que era una competencia bastante dura, pero me parece que estaba bien. Di, está Yanis, que di, ganó jugador defensivo del año. Anthony Davis, que se había puesto como meta al principio de temporada ganar ese mismo premio. Rudy Gobert, Marco de Smart, que... De que empezó en la NEA, siento yo que ha sido un jugador sumamente eh, completo para mí, tanto defensivo como ofensivamente, y lo hemos visto en los playoffs, y Ben Simmons. Ben Simmons para mí no debería estar ahí, pero está. No sé qué piensas, qué piensas vos, Eduardo, sobre este quinteto. Sí, yo lo veo bien. La lección de Giannis me parece que es muy muy de la mano con su elección como mejor jugador defensivo del año. Creo que Anthony Davis, hay que destacar lo que ha hecho, Rudy Gover es mantener lo que ha sido durante toda su carrera, eh, que más bien ha ido incorporando más armas, pero siempre ha sido un especialista en defensa, al igual que Marcus Smart. Poco se habla de Marcus Smart, ¿verdad? Eh, tal vez su estilo, su forma, su manera de ser eh, no gusta mucho lo del alero de los, eh, en este caso los Celtics de Boston, pero creo que Marcus Smart es muy bien meritorio lo de eh, la distinción de jugador defensivo, por lo menos de estar en el primer equipo. No me gusta lo de Ben Simmons, yo creo que lo de Ben Simmons eh, en este caso no sé, no, 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 es más ni siquiera lo tenía yo en una terna defensiva. Tengo por encima a Kawhi Leonard por mucho eh, en zona defensiva y sobre todo por lo que marca en postemporada lo de Kawhi Leonard me extraña que no esté Patrick Beverly, pero si te pones a escoger entre Marcus Smart y Beverly por posición, creo que está bien la mano de Smart también premiar el esfuerzo que le ha hecho, completamente de acuerdo con vos, Gabo, que lo de Ben Simmons, por lo menos a mí me queda en duda, yo hubiese querido ver a Kawhi Leonard en ese, en ese equipo, primer equipo defensivo. Sí, de acuerdo con ustedes, totalmente, lo de Ben Simmons, verdad, ahí queda viendo un poco, lo de Smart es un jugador infravalorado, muchos puntos, está haciendo unos eh, gran playoffs con, con los Celtics, Sí, es un jugador que tal vez no tiene un buen porcentaje de tiro, pero apoya muchísimo en defensa. Hace eh, aportes que tal vez en las estadísticas no se ve. Eh, bueno, eh, el, el segundo quinteto defensivo, que también lo vamos a acá repasar, como, como dijo Eduardo, Kawhi Leonard tal vez debería estar en el primero, pero está en el segundo. Está Brook López, jugador de los Milwaukee Bucks, también una gran temporada. Bama de Bayo, que estuvo disputando el jugador eh, con, con mejor mejoría. Eh, Patrick Beverly y Bre Eric Bledsoe, ese es el, el segundo quinteto defensivo y bueno, lo de tu Antetokounmpo que es el el jugador eh, defensivo del año, que le dieron el premio. A mí, me gusta, a mí me gusta lo de Van de Bayo. Creo que estamos a las puertas de un jugador que, que va a tener mucho éxito en la NBA, eh, que va a tener mucho, mucho de qué hablar eh, de acuerdo con lo de Kawhi. Bueno, si Kawhi no está en el primero, tenía que estar en el segundo. Eso es indiscutible. Brook López, eh, que también eh, creo que ha opacado de la dinastía a los hermanos López, creo que Brook es el que tiene más peso en este momento y el que ha generado eh, también mayor presencia en la pintura. Su trabajo es muy llamativo, muy positivo en defensa y le ha incorporado. A su juego el tiro de tres, por lo menos hablando ya en la parte eh, integral de jugador de, de NBA, en ofensiva y defensiva, Patrick Beverly, eh, destacarlo. Y lo de Eric Bledsoe, bien, Eric Bledsoe, bien, ¿verdad? Es un jugador que, que también ha generado ha sido parte de ese equipo de Milwaukee, que, que hay que destacar que Milwaukee fue el mejor equipo defensivo de toda la temporada en la NBA, y Bledsoe ha sido gran parte, junto a Giannis antes de combo, creo que los dos jugadores que han llevado esa, ese baluarte de la defensa en este equipo, y, y me parece completamente a tono la asignación de Eric Bledsoe. Sí, yo siento que de los dos equipos, el que, el que todos estamos de acuerdo, que no sé qué está haciendo ahí, es Ben Simmons, pero, sí, todo bien, todo bien, y al final acabo y nosotros no somos los que elegimos de estos jugadores entonces para seguir el tema otro premio que se entregó fue el mejor sexto hombre que se lo lleva eh, sin faltar otro jugador de los Clippers que los Clippers tienen un récord ahí con Jamal Crawford, eh, Low Williams y ahora Montre Harrell ganando este, este premio que se lo merece, honestamente tuvo una temporada sumamente importante con eh, porcentajes de jugadores titulares en, en lo personal entonces siento que sí se lo merecía y también está Low Williams, entonces porque eran los dos que se lo llevaba honestamente yo estaba de acuerdo pero este jugador honestamente demostró mucho. Siento que ha quedado debiendo en los playoffs, pero durante la temporada regular eh, sí tuvo, tuvo muy buenos porcentajes y demás. No sé vos, Eduardo, ¿qué pensás de este premio? Ahí me tienen muchachos, sí. Sí, señor. Ok, sí, a mí lo de Montrez Harrell lo destaco, yo tenía otro preferido, yo no iba con ninguno de los clippers, eh, a mí que me gustaba era Dennis Ruther? el del Oklahoma uh -huh. City Thunder, creo que por el impacto que ha tenido en su equipo, porque hay que destacar que los Clippers son un equipazo, es un equipo formado para, para pelear a final de conferencia y llegar a la final de la NBA. Uh -huh. Y si bien es cierto, tiene muy buenos números, monte Harrell, si bien es cierto, eh, el mismo caso de Lou Williams, pero cuando ya vos tenés en tu equipo dos candidatos a mejor sexto hombre, creo que habla mucho de lo que es capaz de estos Clippers. Yo tenía a Dennis Schroeder, a mí lo de Schroeder me parece... Muy llamativo, además de que la hora de la, de, la, de la pequeña, como la chiquita, ¿verdad? Como se dice popularmente, cuando el partido está definiéndose, Schroeder está en la cancha por el Oklahoma City Thunder. Le ha caído muy bien al Thunder, ha sido uno de los principales factores para que el Thunder llegara post-temporada y le peleara la serie, como se lo hizo los Rockets de Houston. En el caso, yo iba con Schroeder, eh, por lo menos era mi preferido. Eh, si me hubiese tocado a mí votar o elegir, lo hubiese hecho por el del Thunder, pero. Uno más, como lo decís, eh, mi querido Gabo, que uno más para los Clippers, que tienen un récord, y, y sí, cualquiera de los tres, ¿verdad? Principalmente podía ganarlo, pero bien por Harrell, que tuvo una temporada muy, muy buena, y, y viniendo viendo este equipo a los Clippers, que, que está para grandes cosas. Sí, yo creo que, que el premio iba a estar entre Harrell o Schroeder, ¿verdad? Que, que fue un punto que tal vez nadie se esperaba, si sí sabíamos que era un gran jugador, lo había mostrado en Atlanta, que había quedado debiendo en temporadas anteriores en Oklahoma, y esta eh, temporada en, en el City Thunder, eh, fue donde destacó, eh, cooperó muchísimo con Chris Paul, ¿verdad? liderando uh -huh. la ofensiva de, del equipo del Thunder. Entonces creo que también ahí al eh, alemán hay que, hay que mencionarle la gran temporada que hizo, lo de Harold también y, y lo de Lou Williams, que sigue estando ahí ya con tres premios ganados, sigue, sigue demostrando que, que va a seguir dando para este sexto este hombre y bueno, íbamos a, a tener el último tema pero lo vamos a, a, a tocar en el inicio lo de Steve Nash, que lo mencionábamos fuera cámaras, no sé qué les parece esa contratación de, de Brooklyn Nets como, como ahora que va a ser el técnico, Steve Nash A mí me parece a mí me parece que lo de Nash es a ver, Nash es un es una, una, ha sido muy exitoso durante toda su carrera y va a llegar a un equipo que necesita una persona que sepa, creo que tocar, manejar egos. Nash, uh -huh. en este caso, creo que tiene mucha experiencia en eso, desde que estuvo con el equipo de los Sons de Phoenix, y tuvo que jugar con Amar Stoudemire en su momento, cuando llegó Shaquille O'Neal a ese equipo, eh, este, Nash siempre tuvo la, la capacidad de liderar este equipo, de por lo menos ser uno de los capitanes, eh, nadie le puede discutir la importancia que ha tenido Nash en el baloncesto, en, en su carrera, lo que hizo, creo que cuidado no es el canadiense más exitoso en la historia de la NBA, que ha tenido mayores éxitos, tiene que creo que ser considerado ser un, un salón de la fama, y va a ser muy parecido a lo que tal vez Steve Kerr ha hecho con los con los Warriors de Golden State. Creo que es llevar mucho el conocimiento que tuvo de grandes entrenadores, de grandes sistemas, de grandes estilos, pero sobre todo llegar a manejar un camerino donde va a tener a dos alfas, que va a ser Kevin Durant, que va a ser Kyrie Irving, y Tavero Clopa, acoplarlos a cada uno de ellos, manejarlos de una manera que pueda ser exitoso este equipo. De hecho, siento yo que uno de los factores importantes que tomaron fue que él trabajó con, en los Warriors con Kevin Durant. Entonces, siento que fue un factor importante para esta decisión. No solamente eso, sino que de hecho se dice que Kyrie Irving y Kevin Durant lo pidieron a él. Eh, hubo muchas conversaciones que querían a Tyron Lue y demás, pero siento que que Gary Irving iba a volver a trabajar con Tyron Lue después de los Cleveland Cavaliers. Entonces, él no era un nombre a mencionar, pero Steven Nash es una persona que, como, como dice Eduardo, sabe manejar egos, sabe cómo es estar ahí dos veces MVP y demás. Eh, entonces siento que todas las críticas que hubo tal vez de que no tiene experiencia no han, porque hay muchos entrenadores en la NBA que han entrado sin experiencia. Tim Hardaway fue uno, eh, Steve Kerr fue también otro. Entonces siento que fue una buena decisión, siento que él va a poder manejar todo esto de, de tener dos estrellas tan importantes en el equipo. Eh, hubo muchas, a, 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 hablaron muchos expertos de que esta es una decisión de, de racismo y demás, que siento que no iban al caso, siento que están desprestigiando todo lo que Steve Nash ha hecho y, y cómo es él como persona. Entonces siento yo que esto es una buena decisión y siento que los Nets como como lo he mencionado anteriormente la próxima temporada van a ser uno de los equipos favoritos a ganar el campeonato. Sí, yo creo que una posible comparación como lo hizo Eduardo con Steve Kerr va bien de la mano porque tal vez eh, Steve Nash, eh, va a ser un técnico que no tiene mucha eh, trayectoria no tiene mucha experiencia como técnico verdad pero yo creo que ese es el punto importante saber manejar los egos él sabe lo que es ser de los mejores de la temporada ya lo fue dos veces en MVP Va a tener a Kevin Duranda, a Kevin, que lo pidieron. Entonces, yo creo que es más que todo controlar eh, los egos ahí en el camerino, un estilo, si dan en el Real Madrid eh, cuando llegó, controlar eh, los, los egos, no tanto tal vez lo, las, la forma táctica, como ya le decía Gabo en, en días anteriores, ellos van a jugar solos, es un equipazo. Yo creo que los Brooklyn van a ser candidatos al anillo la otra temporada, sin duda alguna. Entonces, lo de Nash es más controlar eso, ¿verdad? Algunas figuras, vamos a ver si van a tener incorporaciones. Se hablaba lo de Joel Embiid que puede ser una, una posible llegada, que no está con los Sixers bien. Entonces, yo creo que va a ser más que todo eso, el, el caso de Nash. Yo lo que quiero ver de Nash es que, qué estilo implementan los Nets. ¿Cuál va a ser la fórmula de, de juego, el estilo principalmente a la ofensiva que va a tener? Porque si vos te acordás y, y si vos haces un poco de memoria, y los que no lo vieron, a Steve Nash tal vez en su inicio con Novato, cuando de hecho llegó a a este equipo de los eh, Sons de Phoenix y después pasó a los Dallas Mavericks y regresó y después anduvo por los Lakers él tiene dos entrenadores que lo marcan mucho creo que son Mike D'Antoni que Antonio ahora es el entrenador de los Rockets y el otro es Don Nelson. Son estilos completamente aparte y distintos, separados. de Tony que daba más a la velocidad y a un estilo de rápido, muy, eh, un estilo de juego muy rápido, eh, sobre todo donde se corría mucho, y un Don Nelson que era más de preparar jugadas. Eh, a mí me llama poderosamente la atención eso. ¿Cuál va a ser la versión de Steve Nash como entrenador, como head coach a la ofensiva? ¿Cuál va a ser su implementación de forma de juego? Y eso lo veremos. Tiene dos, dos gallos de pelea que cualquier equipo se lo desean, ¿verdad? Y eso lo he hecho, como decía ahora Franco, que querían llevar a Joel Embiid o, o traer otra superestrella, ya solo que Boston Gaza, a Kyrie Irving, que es el mejor handler de la liga, hoy por hoy, tal vez en el uno contra uno, en isolation ese que puede marcar mayor diferencia, y el otro más dominante que tenés, que es Kevin Durant, quiero ver cuál va a ser esa fórmula de juego, pero que armas tiene, armas tiene, y Brooklyn tiene que estar en la pelea y en la disputa el próximo año para levantar el anillo. Ya acá vamos a, a continuar ahorita con, con lo de los playoffs, que es lo que también la gente quiere ver, pero antes de eso vamos a, a leer los comentarios. Acá en luz bienvenido eh, Eduardo, nos, nos escribe, nos escribe Yohatsu, eh, David Montero, que siempre está eh, con nosotros conectados. Saludos, compañeros, excelente programa. Bienvenido Eduardo Castillo, excelente periodista a su casa Voces por Media Calle. Eh, Franco Higado Cracks, muchas gracias a todos por, por sus saludos. María Dengo nos pone saludos, muchachos, excelente invitado. Eh, Catalina Gutiérrez, hola muchachos, aquí como siempre siguiéndolos. Y acá eh, un último comentario, Cristina Dengo. Saludos chicos, siempre escuchándolos aprendiendo del programa. Agradecerles a todos por, por su interacción, por estar con nosotros compartiendo, dando like, comentando, hacer preguntas. Aquí tenemos a un especialista como lo es Eduardo. Si, si quieren realizar alguna pregunta, los lo vamos a estar leyendo. Yo creo que ya hay, hay que ir de lleno, ¿verdad? Con, con lo que queremos hablar, los pleos, de hecho, sí, los playoffs que han estado bastante interesantes. Eh, vamos a empezar hablando sobre la llave que se jugó ayer, que fueron los Lakers versus los Rockets, que la verdad no me sorprende que los Lakers estén ganando, como ya hemos hablado la semana pasada con, con, en el programa. Los Rockets tienen una debilidad y es esto, la falta de centro, que juegan muy pequeños contra unos Lakers, que tienen todas estas diferentes herramientas con las cuales pueden ganar. Eh, y un, no han podido controlar a Anthony Davis. Siento yo. Anthony Davis ha hecho literalmente lo que él quiere en, este, en, en esta serie. Y, y siento que se la van a llevar en el partido de mañana. Se la van a llevar. Y, y los Rockets van a quedar muy, muy, muy decididos. Perdón por el camión de los huevos a todos los que nos están yo viendo. Está bien, comprarle, comprarle un par de rojos. No pasa nada. <laughs> eh, los Rockets siento yo que si pierden mañana, eh, van a quedar en crisis. Siento yo, porque aquí hoy. Uh. Yo que estaba viendo muchos programas, eh, se van a tomar decisiones tal vez con el entrenador porque los Rockets uh -huh. tienen un equipo uh -huh. bastante eh, fuerte, pero no han tomado muchas decisiones eh, inteligentes, siento yo. Entonces siento que si pierden mañana, los Rockets van a tener que hacer un reajuste ahí muy importante y los Lakers van a seguir en su camino para el campeonato, que sí, a mano de Anthony Davis y Lebron James lo han logrado. No solo eso, hemos visto cómo Ryan Rondo ha aparecido cuando se le, cuando se le necesita un, un caruso que que para mí es un, todo un personaje, eh, aportan diferentes aspectos de la, de la cancha y demás, y ayer lo demostró con 16 puntos. Entonces, no sé, Eduardo, vos qué pensás de esta llave, quién, quién se la lleva. Sí, yo la veo muy balanceada, en, en el sistema de emparejamientos, en el caso, de hecho, creo que son eh, las ventajas notables para Los Ángeles. Uno, porque los Rockets tienen un veneno, nada más. Los Rockets es la isla, es el Asolation, es que Harden, Pueda marcar diferencia uno contra uno. Y si lo llegan a dobletear, Harden tira el balón afuera para que alguien tire de tres. Ese es el juego de Houston. Y si usted logra controlar a Harden, y además Russell Westbrook no te marca nada de diferencia como lo ha sido, aunque ayer tuvo 25 puntos y fue el máximo anotador. Westbrook y Harden tienen que dar más de 20 puntos. Tienen que andar por los 30 puntos, ellos cada uno, para que el equipo de Houston logre carburar. Y entonces la defensa de Los Ángeles. Colapse, se concentre ellos y aparezcan los, los tiradores de tres. Yo creo que Los Ángeles tienen en los emparejamientos, enfrentamientos, a eso me refiero, los enfrentamientos individuales, ventaja, y vos lo marcás bien. Anthony Davis es el que está marcando mayor diferencia, es el que está haciendo el MVP de esta serie, es el jugador que se está echando el equipo al hombro, pero creo que también porque LeBron entiende y tiene la lectura de que en la pintura donde se demuestran los golpes a, a fuerte, donde se juega fuerte adentro en la llave es donde pueden ganar la serie y lo están haciendo con Anthony Davis. Bien balanceado los Lakers, ayer Anthony con 29, creo que LeBron anduvo por 16, Caldwell-Pope tuvo 10, eh, Danny Green tuvo 10 puntos, Marquis Morris tuvo 9, lograron balancear mucho el, el juego de los Lakers, cada uno tiene su rol, cada uno lo cumple. Rondo aparece, eh, Alex Caruso es un muy buen jugador también muy llamativo, no parece jugador de NBA pero lo hace bien. Parece un jugador de, no sé, de golf o algo por el estilo, pero, pero lo hace muy bien eh, el jugador Caruso. Me gustan los Lakers, los veo sólidos y creo que D'Antoni tiene muchas armas, tiene mucho jugador. Para sacarle provecho al estilo de juego que están teniendo y está quedando de viento. Eso sí, saco de la conversación de los Rockets a Eric Gordon. A Eric Gordon tienen que hacerle una estatua en el Toyota Center afuera porque se ha apañado eh, con Anthony Davis toda la serie. Él midiendo metro noventa y cinco, Anthony Davis do, mide dos metros diez y aún así hace buenos partidos. Aún así Gordon te hace diecinueve puntos. No lo, 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 de, lo de Eric Gordon creo que hay que destacarlo sus treinta y cinco años, pero después de ahí los Rockets y sus estrellas me han quedado de bien Sí, yo creo que lo de los Rockets ha sido eso, ¿verdad? Eh, Westbrook no ha aparecido en momentos importantes ayer Harden, nada más 21 puntos y como decía Eduardo, yo creo que es muy importante, los Rockets dependen tanto de James Harden, si James Harden no hace puntos, eh, el equipo se cae Así, y bueno, y lo de Eric Gordon para mí es una super figura. Había ganado sexto hombre ya en, en temporadas mm -hmm. anteriores. Lo de PJ Tucker que ha quedado debiendo, pero es porque se ha ido por faltas. No sé si han visto los partidos, mm -hmm. eh, lo han tenido que sacar temprano, entonces se ha perdido ahí. Y los Lakers eh, de, saben a lo que tienen que ir, que es jugar en la pintura. Ahí están dominando, están apareciendo eh, jugadores importantes desde el banquillo que, que se les había pedido Caldwell Pope. Marquise Morris hizo como cuatro triples en el partido anterior. Eh, Alex Caruso, sí, eh, uno se ríe, pero es un jugador que aporta muchísimo en defensa. Ayer hizo un tiro clutch en, eh, que, que yo creo que ahí fue donde mató el juego. Entonces creo que estos Lakers van a, a vencer a, a los Houston Rockets. Tal vez no 4 a 1, yo creo que tal vez los, eh, Houston puede ganar el próximo y se van a ir un 4 a 2, pero creo que, que los Lakers sí van a, a ganar. No sé qué les parece si hablamos de, de esta de serie que que nos dejó mucho, no sé, a mí yo no creía que iba a ser así eh, Milwaukee contra Miami Heat. ¿Por qué? Porque sí, Miami me ha gustado mucho durante la temporada regular, ha sido un equipo sorpresa, para mí el equipo sorpresa eh, junto con los Oklahoma City Thunder, pero eliminar 4-1 a uno de los equipos favoritos en las apuestas, no sé cómo lo ven ustedes. A, a mí se me asemeja, no sé si ustedes lo recuerdan muchachos, ese equipo de Milwaukee al Orlando Magic del 92-93-94. Uh -huh. Aquel equipo del Magic que tenía mucho talento, que tenía dos de las grandes figuras de la NBA, que en aquel momento era Shaquille O'Neal y era Anthony Hardaway, pero que no tenían ni la experiencia y que no tenían tampoco los callos, las rayas en su espalda de saber cómo se juega la postemporada. Eso quítale que ni se lesiona y ya prácticamente con el adiós de Yanny la serie estaba liquidada, pero más allá de eso le costaba. Yanis, gran jugador, creo que Yanis va a llegar a ser en algún momento cercano, la primera vez en la historia que podamos ver a un jugador que sea MVP, jugador uh -huh. defensivo del año y líder anotador de la liga. Creo que yanis tiene capacidad de tener todo ese tipo de estandartes. Lo que pasa es que Janis necesita a su alrededor, creo que otra superestrella. No voy a decir que eh, Chris Middleton no lo sea, pero. A mí Middleton me parece que es un muy buen jugador de rol y que Janis es tan bueno, Janis hace que sus jugadores a la par se vean, se vean mejores de los que son. Creo que ya necesita otro socio. Que hablabas de Joel en creo que sería, por ejemplo. Un, un, una gran figura, no sé si podrán al final de, por tema de, de cap y por temas de, de dinero pero creo que Janice está viviendo lo que vivió ese Magic y está viviendo lo que le pasó a Lebron en el inicio de su carrera lo que le pasó a Michael Jordan al inicio de su carrera que tuvo que llevarse de estos golpes y aprender realmente cómo es el baloncesto de postemporada, temporada, cómo se juega en la liga y cómo se ganan estas series y creo que esa es la, el principal eh, cre experiencia, aprendizaje que va a tener Janis los Milwaukee Bucks y su head coach de hecho, siento yo que Milwaukee necesitaba este golpe. Eh, pero eh, todo esto no le quita mérito a un Miami Hit sumamente no. eh, dominante en todos los partidos. Logró llevar a, a, a los Bucks a, a una esquina y ahí lo dejaron. Literalmente tiene un equipo muy importante. Aquí hay un comentario donde hablan de Tyler Hero, un rookie ah, que ap un aporta black. demasiado, aporta demasiado. Es un, es un jugador muy, muy importante para este Miami Hit, Adebayo, un Jimmy Butler que desde el principio yo decía él dijo yo no vengo a hacer amigos aquí yo no traigo a mi familia aquí porque yo estoy en negocios y eso es lo que está haciendo está, está llevando este equipo no solo con su mentalidad y su energía es que él es un líder y lo está llevando muy 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 muy, muy bien a este equipo del Miami Heat que ojo que puede llegar hasta, puede llegar hasta la final o sea no no lo pueden dejar por descartado un Milwaukee que que como dice Eduardo necesita toda estrella siento que Middleton es un tercer hombre pero él no él mm. honestamente yo no lo considero a él una estrella eh, un Bledsoe que todavía no, no, no hace eso que hacía con los Sons. Siento que yo con los Sons él era el, el, el único que hacía, entonces procedía también. Entonces siento yo que tal vez tengan que tomar unas decisiones de, de hacer un trade. Tal vez, eh, perdón por la bulla otra vez, aquí en mi casa está, pasa de todo. Sí. Eh, entonces siento yo que, que van a tomar decisiones muy importantes esta próxima temporada porque Janis dijo que no se quería ir, pero para mantener a este jugador necesitan traer a alguien más que le pueda honestamente. Decir, yo con este equipo puedo llegar a ser campeón. Y, y no sé qué les parecería a ustedes. Yo les digo Chris Paul a Milwaukee. Y, y, y lo digo porque ya se ha hablado, se ha hablado estos días, eh, se ocupa otra figura. Chris Paul uh -huh. volvió a ser la figura que, que, que fue eh, entonces en, en cuando jugó súper bien en su máximo básquetbol en, en los Clippers. Lo volvió a hacer en esta postemporada. A mí me gustaría verlo en Milwaukee. Yo creo que eso necesita también, Yanissi, eh, sí, otra super figura. Pero un jugador con más experiencia, que sepa llevar los hilos, porque Bledsoe ha quedado dando muchísimo. Lo de Middleton, a mí me gusta muchísimo. Es un jugador que me gusta mucho, pero creo que se puede ser una tercera espada. Eh, y lo de Druk López, que ha hecho, pero tampoco le da, ¿verdad?, para hacer la figura eh, que acompaña a Yanis. Entonces, si Yanis se va a quedar, que yo creo que se va a quedar una temporada más, tienen que traer una gran figura que, que, que le ayude. Eh, no sé qué les parece si, si leemos acá los comentarios eh, que, que siguen poniéndolo acá. Como dijo Gao, eh, Luis Gabriel Viera nos, nos escribe qué tal venga Tyler Hero de los mejores rookies de ese año. Yo creo que sí, tiene que entrar en el quinteto de los rookies. Es un jugador que tal vez no se esperaba de él nada mm. y, y ha respondido muchísimo. Yo es que me gusta ver estos Miami porque son jugadores tan jóvenes, sin experiencia, pero parece que ya han jugado aquí toda la vida. O sea, ve a Duncan Robinson tirar triples importantes, a Kendrick Nunn, a Tyler Hero, a Bama de Bayo. Es un equipazo, yo creo que la va a tener complicada eh, el que gane entre Boston y Toronto de esta final contra Miami, porque va a ser un partidazo. A mí me gustaría ver el, el cruce Miami-Boston, porque creo que son muy similares. Eh, creo que Boston con un poquito más de peso en el sentido de, de figuras o, o de colmillo, pero es que vos hablabas, Gabo, creo que eras vos el que decía que, que hay que hablar mérito de Miami, claro, pero es que ya Miami sabe lo que es jugar, sus jugadores saben lo que es estar en este tipo de enfrentamientos. Eso lo podemos decir de Butler. Butler ya es un jugador muy comprobado, tiene muchas guerras encima. El mismo Goran Dragic ya tiene su recorrido en la liga, sabe lo que es estar en postemporada, ni qué decirlo de Jay Crowder, que es otro jugador, Andri Budala, O sea, es, es un, una simbiosis en este caso muy interesante de esos jóvenes porque Hero es un track. A mí Hero me sorprende su confianza, como él toma tiros sin, en, en la hora de la verdad de los partidos y él prácticamente sin ningún tipo de peso los toma y, 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 y no, le, no le pasa factura. Pero creo que han logrado hacer un balance muy interesante entre esos jóvenes y estos experimentados que te dije. De hecho, y aprovechando que mencionaste el, el, el de Boston, vamos a otra serie que se fue a Juego 7. Honestamente, me sorprendió ver ese juego 7. Yo creo que Boston se lo iba a llevar ese último partido. Pasaron cosas muy importantes antes del OT, ese error que hubo con Taylor eh, y demás. Entonces siento yo que, que los Boston deberían pasar. Siento que eh, durante toda la serie vimos a un Raptors muy débil, que honestamente siento yo que ganaron de, como dicen los chicos, de pura chiripa. Pero ojo porque los Raptors son... Un, actuales campeones y no se les puede nunca eh, sacar de, de esto, entonces vamos a ver cómo va a estar ese juego 7 pero ese, ese último partido con dos overtimes y demás fue un partido donde yo veía que los dos al puro final no estaban echando nada, todos lo fallaban estaban cometiendo demasiados errores y como él dice, se, se determinó por la mínima, entonces vamos a ver cómo sigue este juego 7 y cuál de los dos pasa porque en este momento no, no tengo un claro ganador de esta serie, no sé vos Eduardo de todas es la serie más pareja, y ha sido la serie más pareja, pero que ha tenido eh, muchos al, eh, altos y bajos, ¿verdad? Porque Toronto ha jugado muy mal, pero algunos partidos los ha jugado muy bien, al igual Boston. Boston ha sido muy superior en algún momento y en otro se viene abajo. Yo creo que Boston, me gusta más Boston siento que Boston creo que es más conformado creo que es más equipo, creo que tiene más armas eh, si no aparece Tatum, aparece Jalen Brown, si no aparece Kemba Walker si no aparece Marcus Smart, perdieron este partido porque Kemba Walker no llegó a la burbuja ese día Kemba Walker no puede darte cinco puntos en un partido de postemporada. Y creo que esa es la diferencia. Por más de que Taylor te dé 29 y que Jalen Brown te dé 31, vos ocupás que tu número uno, que en este caso es Kemba Walker, te dé más de cinco puntos. Me gusta más Boston, creo que han logrado contrarrestar a Pascal Siakam toda la serie. Es difícil controlar a Kyle Lauri, pero creo que han hecho un gran trabajo con Pascal Siakam. Creo que Boston. Debería ganar, me parece que Boston puede ganar, lo veo un poquito más favorito, pero en un juego siete, muchachos, cualquier cosa puede pasar. Y aquí es donde se levanta la mano realmente los jugadores que marcan diferencia y por los que se pagan tantos verdes. Sí, a mí me parece que, que si es por, por mérito, eh, Boston debería eh, estar en la final, creo que ha hecho muy buenos partidos, eh, arrasó contra, contra los Sixers, lo ha demostrado contra Toronto, pero, pero le ha costado mucho en los finales del partido, y ahí sale la figura de Kyler y que menciona Eduardo. Eh, la experiencia, ¿verdad? Ya sé la, lo son los actuales campeones. Creo que en los minutos más importantes aparecen y están contrarrestando a este equipo que aún es joven. El equipo de Boston es un equipo que puede hacer algo en el presente y en el futuro. Eh, me parece que, que lo de Boston y poco se habla es lo de Brad Stevens. El trabajo que hace Brad Stevens uh -huh. es increíble. Me gusta mucho cómo como, como hacen las rotaciones. Kemba eh, aparece, a veces no, ¿verdad? Y sí, yo creo que es más equipo eh, Boston. Porque tal vez, así que en hace, está Tatum, está Brown, ¿verdad? Está Smart. Entonces, creo que es por esa parte, pero Toronto tiene ya ese rodaje. Son, eh, como lo vuelvo, repito, son los actuales campeones. Ya saben lo que es eh, en esos minutos donde, donde cualquiera también puede aparecer. Eh, lo de Fred Van no, no sé, da, le ha costado un poco la serie, pero igual es un jugadorazo, ¿verdad? También eh, está Norman Powell. Eh, entonces, creo que tienen buenas figuras el equipo de los Raptors. Y podemos ya eh, ir mencionando la, la última serie que nos toca por hablar, que hoy se nos ha ido rápido, pero es que son, son series rápidas que, que ya va terminando la, la NBA. Eh, la de Denver Clippers ya está casi que liquidada, van 3 a 1, no sé qué, ¿qué les parece sobre esta serie? Eh, todo creo que la NBA se está la, lamiendo los bigotes, como dice popularmente, por una final de conferencia del Oeste, Angelina. Eh, yo en algún momento en el podcast que tenemos en TV más, junto a Jorge Martínez decía que creo que la clave tenía que ser eh, Nicola Jokic, eh, que es el jugador que le podía marcar diferencia a los nuggets eh, en, contra los clippers por su trabajo en la pintura, pero, pero más allá de eso, tienen muchas más armas los clippers, es más equipo los clippers, más conjuntado los clippers, y los clippers creo que necesitarán un partido más, muchachos, yo que ya ahorita los tengo que dejar, eh, los clippers necesitarán ya un partido más, nada más para, para definir esta serie. Eh, de hecho, sí, con ese ahora que nos tiene que dejar, entonces sí, yo quiero con, 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 complementar ese... ese ese comentario que diste, porque Nikola Jokic era el jugador determinante, sabemos que Murray hizo mucho, pero siento yo que también los Clippers se toparon con, con unos Nuggets desgastados de esos siete partidos que tuvieron que jugar contra los Jazz, siento que llegaron muy cansados, y di Murray no está apareciendo, de hecho yo creo que lo único que está haciendo, lo que tiene que hacer es Nikola Jokic, y él solo no puede, porque como decís vos, los Clippers tienen armas hasta en la banca y demás, entonces siento que esta serie está liquidada y, y, y como dices, va a ser una, una final de Los Ángeles, Clippers contra los Lakers, y vamos a ver qué pasa, porque siento yo que los Clippers en temporada regular fueron los que dominaron ese, ese esos partidos que tuvieron, entonces va a ser una, un, un partido muy interesante, pero ¿qué tal Honestamente, siento yo que los mm. Clippers ya tienen ganado esto y van a seguir pasando, que eliminaron al equipo de mis almas, de los Dallas, que me dolió verlos ir, <laughs> pero ahí tocó, entonces siento que sí va a ser una final de Los Ángeles. No, bueno, yo quería ya eh, cumplimentar, a, agradecerle a Eduardo, en realidad, por, por este tiempo, sabemos que, que tiene una eh, con, con muchas cosas que hacer. Y yo, uno yo lo entiende, agradecerle por, por este ratito que, que estuvo con nosotros. Nosotros vamos a seguir con el programa, Eduardo. Eh, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, disculparme que Muy me toque, que pero bueno, hoy hoy estamos con, con la edición aquí del, del Telenoticias. Entonces, a ustedes muchísimas gracias, muchachos. Cuando quieran y cuando me quieran invitar, yo feliz, encantado. Eh, vamos a ver si algún día tal vez los podemos involucrar también acá en el podcast de más y, y compartir con ustedes, muchachos. Y, 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 qué, y qué bueno que estén hablando de baloncesto, qué bueno que le den ese espacio porque tanto nos hace falta y, y hay mucha gente que le gusta el básquet. y Felicitaciones y muchas gracias por invitarme. Buen right, por día, Muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos acá en, en el live. Eh, una lástima que se nos tuvo que ir, Eduardo, pero bueno, uno entiende cuestiones de, de tiempo y pues, está con, con la agenda llena y, y no agradecerle. Aquí en, con los comentarios, ahorita continuamos con, con el tema, Gabo, ¿no? que, que nos pueda aquí hablar bastante rato porque es un tema que, que está en rojo vivo. Eh, Gustavo Maña, eh, saludos a, a don Gustavo. Dice, creo que Miami es el equipo más parejo, no depende de una estrella. Sí, ¿verdad? Porque tiene... Eh, a Jimmy Butler, como lo, como lo dijimos, es un jugador que ya sabe lo que es eh, jugar, pero se ha complementado también con estos jóvenes. Y J en, en el programa pasado nos lo decía, un punto muy importante este Miami es Eric Expolstra, el técnico. Ya sabe lo que es ganar anillos, ya sabe lo que es estar en estos eh, puntos importantes. Creo que es un equipo que no se esperaba tanto de ellos, y están en la final, y cuidado no llegan a la, a la final de, de toda la NBA, ¿verdad Gabo? Sí, siento yo que eh, Butler es un punto importante. La gente lo criticó de por qué eligió Miami, no se quedó en los Sixers y demás, pero él decía en, 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 su, en sus conferencias, yo elegí Miami por algo. La gente cree que yo no soy una estrella, él decía, pero yo lo soy, entonces yo sé cuándo tomar las decisiones importantes y eso fue irse a Miami. Él sabía que posiblemente tenían un proyecto muy interesante y lo tienen, y tienen demasiados jugadores jóvenes que van a lograr en un futuro ser posiblemente estrellas de la NBA y lo están demostrando desde ya. Como, como dijo ahora nuestro invitado Eduardo eh, Tyler Hero, que no nos cansamos de hablar con él, y la confianza. De hecho, la historia de él es sumamente interesante. Y como en la universidad Tyler lo, lo, lo despreciaban, de hecho, decían que él no iba a lograrse nada. Y vean ahora en Miami Heat, eh, siendo una de las figuras del equipo. Entonces, este Miami no lo podemos dejar por dormido. Y como dicen algunos expertos de ESPN, Miami hasta puede llegar a la final. O sea, no, eh, la energía que tienen ellos no se han porvenido nunca. O sea, los partidos los dejan, dejan el alma, el alma ahí tirado en la cancha hasta no lograr algo. Entonces, no importa cuál sea el contrincante, eh, los Celtics o los Raptors eh, van a toparse con un contrincante sumamente fuerte y les va a costar. Sí, no, y Gabo, yo fui uno de esos, hay que admitirlo al inicio que yo dije, ¿por qué Jimmy Butler se va a Miami? No porque Miami, verdad, es una muy buena franquicia, es una franquicia ganadora pero lo tenía todo diría uno en los Sixers habían eh, competido muy bien contra, contra los Raptors yo estaba eh, ahí con, con, con un buen cuadro con Joel Embiid convencimos y se va a un equipo repleto de jóvenes pero con unas ganas o sea se les besa a ellos porque como dice algunos claro, muchos de ellos son casos que eran eh, que, una, que algunos equipos universidades eran desperdicios lo de Duncan Robinson verdad es un jugador que está en su segunda temporada jugó en la G League igual que Kendrick Nance Bama de Bayo hasta ahora explotó, pero está explotando, siendo uno de los mejores. Eh, 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 Tyler Hero. Entonces, creo que está muy bien conformado este conjunto de Miami. Aquí nos escribe eh, Hazel Ramírez. Los felicito. Un, un saludo especial para Franco. Excelente. Muchas gracias, eh, Hazel, por los saludos. Acá, Elena Villar. Excelente programa. Go Lakers. Eh, ahorita también vamos a hablar un poco más de los Lakers a entrar, porque lo que hicimos al inicio fue, fue mencionarlo. Ahorita vamos a entrar un poco más, porque eh, aún tenemos bastante tiempo de programa. Nos escribe Fernanda Coto, qué buen programa, saludos, muchas gracias por, por, la, por la sintonía y Gustavo Mañana, un fuerte saludo, saludos a todos que están con nosotros, sintonizándonos y acá interactuando con nosotros. Eh, Gabo, bueno, hablamos de los Lakers que creemos que le va a ganar a, a Houston y cómo lo es una posible final ya acá hablando, pensando qué podría ser unos Clippers Lakers, ¿cómo harías esa final? Verdad? ¿Qué, ¿Qué se podría hablar de...? Eso? Bueno, es que este tema para todos los que nos están viendo es sumamente complicado porque hay que ver muchas piezas importantes en esta, en esta final porque son dos equipos que tienen eh, dos figuras, dos estrellas cada uno, pero no solamente tienen sus figuras, sino que en su banco y la gente que, y los, los jugadores que rodean a estas dos figuras son sumamente capaces de cualquier cosa. Podemos ir a ver a Los Ángeles Lakers cómo tienen a Calipope, tienen a, a Howard, tienen a, a Caruso, tienen a Rondo tienen a Kuzma, que no se nos puede olvidar, a Morris, Ajá. tienen demasiadas figuras importantes que pueden aparecer en cualquier momento, entonces eh, son dos equipos completos, y ustedes los Clippers tienen a Lowe Williams, tienen a Harrell, tienen a, yeah, a, eh, a Kawhi, a Paul George, a Morris, tienen a Beverly, que Verily a veces se, se le olvida lo que él es capaz defensivamente por todo lo que habla, pero eh, son, son equipos que tienen sus todas sus piezas bien establecidas y saben a lo que están jugando. Sus jugadores tienen experiencia en playoffs y demás. Entonces, esta final, a mí me gustaría verla hasta yéndose un, a un partido 7. O sea, que nos den un show completo, porque son, son equipos que pueden darlo todo. Pero siento yo que al final a cabo, esto va a depender okay. mucho de lo que hagan esas dos figuras que tienen cada uno, de lo que pueda hacer LeBron James, de lo que pueda hacer Anthony Davis y lo que pueda hacer Paul George y Kawhi. Tomen en cuenta que si Paul George no aparece en una posible final entre Los Ángeles, esta... esta esta final de conferencia se la llevan los Lakers, de fijo. Si Paul George no aparece, como pasó con los Mavericks y no no no, no tomas batuta de estrella, los Lakers se pueden llevar esto fácilmente, porque Kawhi no puede hacer todo solo. Sí, y, y Paul George qué ha quedado debiendo. Verdad, Gao? vimos eh, los primeros los ocho partidos de temporada regular que se hizo una burbuja, muy buen nivel, pero fue bajando. Él dijo que fue algo anímico y verdad debe ser extraño. Porque de venir a jugar en un estadio lleno con la afición, le digo que eso le ha pasado factura, pero un jugador de élite como él, yo creo que no lo debería decir, porque eh, vemos a un kawaii que no dice, no y, y sigue haciendo buenos partidos. Entonces, creo que los Clippers tienen más equipo que los Lakers. Me parece que, que por ahí se puede tirar, pero igual, va a ser un, si esa se da, ¿verdad? Porque al otro puede ser que pase Denver y Houston, uno nunca sabe, ¿verdad? en la NBA puede pasar lo que sea pero nosotros creemos que esa puede ser la, la final. Acá Mónica no, nos escribe, la final va a ser Miami contra Clippers. Sí, puede ser. Yo creo que son dos equipos que juegan parecido en el sentido de que todas las figuras juegan. si sí, los Clippers uh -huh. dependen un poco más de Kawhi, pero también están eh, Lou Williams, está Montrez Harrell, está Paul George, está Reggie Jackson. Entonces, tienen un buen, un buen núcleo en general. Ya lo de Miami lo hablamos. Y, y le dejo acá esta a, a Gao la final Lakers-Boston. Sería hermoso ver, ver, ver el clásico el mayor clásico. De hecho, sería un clásico, clásico. Pero para ahí eh, contestarle ese comentario a su hermana, creo que es verdad. Eh, siento Ajá. yo que, que si esa final llega a pasar, Miami debería ver la cinta de lo que hizo este jugador de los Madres, Cliva, con Kawhi. Que Maxi Cliva fue bastante importante en cómo defender a Kawhi Leonard. Entonces, si Miami logra defender a Kawhi y no dejarlo hacer lo que él quiera, en la, en, porque él es muy buen mid-range mid shooter. Eso quiere decir que tira muy bien de media distancia en, y en la pintura. Y si logran hacer esta defensa, Miami se puede llegar a esa final si llega a pasar. Entonces, esas claves son importantes. Y eso que dice Gustavo Maña de eh, los Lakers contra los, contra los Boston, Sería un final, una final de esas que nos lleva a tiempo atrás. Cuando estos dos equipos dominaban a, a la NBA y, y sería hermosísimo ver esa final, honestamente. Eso sí, si llega a pasar, para mí será la los Lakers y, como dije, por experiencia, porque Boston tiene un equipo muy joven que están haciendo cosas espectaculares, pero a la hora de enfrentarse contra un LeBron James y un Anthony Davis y un Howard y un Rondo que saben qué es estar en estas, Rondo que es ex Boston, imagínense, entonces que saben qué es estar en estas estancias, siento yo que eso va a tomar factura. Y más en Boston, y vemos un Kenba Walker desaparecido, que parece que anda deambulando en la cancha. Eh, entonces, eh, si esta final pasa, para mí será ya en Lakers, como dice Gustavo. Sí, aquí nos pone final romántica, claro, ¿verdad? Porque porque es lo que cualquier aficionado soñaría con ver, ¿verdad? Yo creo que sería muy bonito ver, ver eso. Pero primero Boston tiene que ganar hoy, juego 7 contra los Raptors, que, que tiene que ir paso a paso, que va a ser un, un partidazo. Luego yo creo que va a ser una final adelantada. Acá nos escribe Jason eh, Ramírez, yo le voy a los Lakers. Bueno, vemos mucha gente que, que va con los Lakers. Y acá, eh, Gabo, nos escriben desde Estados Unidos, nos escriben. Sí, Bob hey, Messermis me 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 nos pone eh, que, bueno, él está en California, pero que él no habla español y cuál, cuál equipo debe escoger entre los Clippers y, y, y los Lakers. Eh, que él vive en, en California y que está eh, emocionado viendo nuestro programa saludarlos saludarlos a todos sí. a vos un saludo especial allá desde California gracias mandar un mensaje puedo a tirarme a hablar inglés aquí I enjoy that uh -huh. other people in other, in other countries enjoy our show so I'm very happy that you are watching us I hope that you can share this in your page and more other people from the United States can see us and see that in Costa Rica we love basketball a Uh, very much so thank you very much sí, agradecerle. <laughs> no a, agradecerles a todos eh, a uno le motiva a uno le motiva a ver que que llega hasta esa hasta verdad muchas personas y agradecerles yo creo que hoy se nos fue rapidito el programa eh, una lástima que, que Eduardo no pudo estar con nosotros nos hubiera encantado que estuviera pero aquí las puertas abiertas al igual que J en, en, en la semana pasada y agradecerles a todos una vez más por estar con nosotros interactuando fueron muchos comentarios eh, vamos creciendo Vamos creciendo todos los viernes, esa es nuestra meta, eh, Gabo y yo le hemos hablado, ir creciendo con ustedes, ir, ir armando un bonito núcleo, porque realmente es un deporte del que hay que hablar, tal vez no se le da mucho aquí en Costa Rica, pero espacios como este creo que lo puede ir alimentando. Entonces, agradecerles y muchas gracias a todos, de verdad. Sí, honestamente, agradecerles, yo, eh, me, la verdad me da mucha felicidad ver la cantidad de comentarios que ustedes realmente disfrutan esto, interactúan. Nosotros escuchamos todo lo que ustedes nos dicen, nosotros vamos a hacer un programa en el futuro donde les vamos a explicar a todas las reglas, que fue una de las, de las cosas que la gente nos, nos preguntó, porque hay mucha gente que le, le gusta el básquet, pero no sabe muy bien cómo se, se maneja y no vamos a hacer esto todo lo posible para hacerlos felices a ustedes, que son los que nos apoyan. También en un futuro, eh, Franco y yo queremos hablar también de la WNBA, que es la de las mujeres que también están en temporada regular en, en, en Estados Unidos, en la burbuja. Eh, Ahorita empiezan los, los, los playoffs ahí también. Eh, un saludo a, jo, a Josué Batres, pura vida, madre, honestamente. Muchas gracias. Llamo un rato de no vernos, pero aquí lo tengo siempre ahí en la mente. Eh, pero sí, todos estos temas importantes del básquet nos, nos encanta hablar y nos encanta ver que ustedes lo disfrutan mucho. Eh, también ahorita va a venir la, si todo sale bien, la temporada de Costa Rica va a volver, que también va a ser bastante importante. Y si quieren ver a alguien del ámbito de, de deportivo, a, eh, aquí en en Costa Rica, han invitado, escríbanos en los comentarios, déjenos sus sugerencias de que tal vez un jugador, un entrenador, ahí sería súper importante para nosotros. Excelente, jóvenes. Sí. ¿Pura via, Hazel? Así es, aquí eh, Luis Gabriel nos pone la NCAA, también sería buena conversación, sí, claro, sería muy bonito hablar de eso, que lo vamos a estar pendiente, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con baloncesto nosotros lo vamos a hablar, pero hay que ir con, con tiempo, ¿verdad? Vamos eh, con esto, luego el baloncesto nacional que uno de los planes es, es cubrir allá, entonces vamos a ver cómo nos va. Eh, y, y bueno, eh, también el último aviso, recordarles que se mantengan con la sintonía de Voces por Media Calle, las, hoy a las 7 en broma y en serio con Franklin Vargas y Jorge Salas de un programa, y a las 8 Comic Factor, entonces no se lo pierdan, estén pendientes a Voces por Media Calle y agradecerles a todos, que pasen muy buen día.